¿Por qué se produce un sismo? Te lo explico en un minuto. El planeta Tierra está constituido por varias capas. La litosfera se encuentra fragmentada en 7 grandes placas y 8 más que son más pequeñas. Estas son las famosas placas tectónicas y se encuentran en constante movimiento debido a que entre el manto y la litosfera hay una pequeña capa llamada astenosfera. Esta no es ni sólida ni líquida, algo así como la plastilina, lo que permite el movimiento de las capas tectónicas. Pero debido a que estas no se mueven todas en la misma dirección, llegan a chocar. Y es el choque de estas placas lo que provoca los sismos. A pesar de que se puede medir la intensidad de un sismo una vez que ha sucedido, no se puede predecir cuándo va a ocurrir un sismo en una fecha concreta, debido a la dinámica de la Tierra y a los instrumentos de medición. Así que si te dicen que habrá un sismo en tal fecha, es mentira, no hay manera de predecir un terremoto. El movimiento y choque de las placas tectónicas es responsable también de la creación de malformaciones en la Tierra, como grietas o montañas, además de los tsunamis. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.